bienvenido a mi canal Yo Es Arosei. Suscríbete para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal. En esta oportunidad vamos con la segunda parte de las curiosidades que hay en los figurajes y en la figura blanca y redonda en la percusión. Muy importante para nosotros los percusionistas saber y tener conocimiento de estas curiosidades que hay en la figura. Aquí tenemos 12 figurajes distintos. Tenemos 12. Pero en realidad, en la percusión existen nada más 6. Serían 6 sonidos nada más que existen de estos 12 figurajes distintos. Le explico. Aquí tenemos dos blancas que sonaría así. 1, 2, 3 y 4. La, la. Y aquí tenemos una negra, silencio de negra, negra y silencio de negra, que sonaría así de esta forma. 1, 2, 3 y 4. La, la. Son distintos, pero en la percusión, la figura blanca y la figura redonda se convierte en negra, o sea, vale un pulso nada más. Y entonces, por eso que lo numeré el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4, el 5 con el 5 y el 6 con el 6. ¿Qué quiero decir con esto? Que el 1 de estas dos blancas suena, este figuraje suena igual que esta negra con silencio negra y negra y silencio negra. Y así sucesivamente sonarían todos estos figurajes. Les vuelvo a decir, de suma importancia, esto para nosotros los percusionistas. Son 12 figurajes, pero en realidad, si se divide en dos, son 6 sonidos nada más que hay en estos 12 figurajes. Ahora le vamos a dar con el metrónomo y sabro. 6, 1, 3 y... Estos figurajes son distintos a lo que hicimos el primer video. Falta la tercera parte de estas curiosidades que tienen los figurajes y la figura en la percusión. Así que suscríbete, Sabrosei.